cosas fenomenales. Estamos aquí jugando un Banjo-Kazooie. ¿Y dónde vas a conseguir esos nueces? Ahí están las nueces con ojos. Aquí todo tiene ojos, acuérdate. O sea, ¿y se va a comer a las cosas con ojos? Pero están invisibles. ¿Qué? ¿Están ahí? O sea, ¿le estás bien? Pero, ¿y esta, cómo lo va a hacer para agarrar esa del aire? Pues volando. ¡Ah, maldita profundidad! No. Bueno, no cayó tan bajo. ¿Cuántas necesita la idiota? 5. ¿Con 5 cree que va a aguantar el invierno esta pendeja? Pues sí, pero es una bellota. Pone que es un chamba hacer eso. ¡Ay, está llorando! ¡Ay, pues qué estúpido! Pinche este... ¿Cómo se llama? Pinche este... ¿Qué? ¿Qué, oye? ¿La traspasaste? ¡Wow! Pero caes ahí, es lo bueno. ¡Ay, esas piezas, notitas de ahí abajo también se me estaban yendo! ¿Cuál? Es el pedo, que si no te das cuenta se te van para siempre. ¿Es en serio? Sí. No, siempre regresar, ¿no? No, pero pues para acordarme, ahí abajo en la planta carnívora. Ah, sí, cierto. Planta carnívora. Pero no tendrías que rezar hasta que fuera. Me estás diciendo. Estúpido. Ah, vas a meterte en su casa. Ah, le rompiste una ventanita. Ya no tienes invierno ahí. No mames. Ay, está inundado su casa. O sea, pobre ardilla. No, esa no es su casa, es su sótano nada más. Ah. La parte de arriba. Ahí están cuatro. Su ático, ¿no? Creo que está en su casa. Su ático, ¿no? Ándale, esa mamá. ¿Tú te gustaría tener un ático con un sótano? Si está dentro de su casa. ¿Sí? No, porque ahí se esconde los fantasmas. Entonces no. Toma, pendeja. La agarran en nuecesazos. Nabo todavía no tiene suficiente, esa bellota. Ah, y además exigente, el culero. Ahora está en su casa, ahí está arriba. Y gozando aparte. Yo les recomiendo una película, se llama Hereditario. ¿Tiene que ver con una herencia? ¿De los tíos peleándose por la herencia? No, es de terror. ¿La dos terrenos? Está buena. Ay, Nabu, todavía no tiene suficientes abellotas. Por favor, sigue buscando. ¿Todavía? ¿Qué? No mames, que me vas a recogerlas otra vez. ¿Es en serio? No. Ah, ya la vi. ¿Dónde está? Ahí está. No mames. Está peligroso. Aguas, aguas aquí. Se resbala el idiota de casi. Además, aquí la cámara me está buleando. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Güey, ya es mía. Sí, no, agárrame con oso, dice. Agárrame con el oso. Ay, mira sus ojos. Está como toda loca. ¡Ay, Jimmy! ¡Eso es todo lo que necesito para poder sobrevivir el invierno! ¡Toma esto! ¡Ahora me voy a vieja! ¡Adiós, pendeja! Se me quitó las... ¡Vaya, no tengo más! ¡Baño! 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 Pero me quedé en el rush, ¿no? ¿No tienes que ir por las notitas que están en la planta? Sí, pero vi un y qué poca acá. Ah, qué poca. ¿O no? ¿Tú ya sabes un juego así al 100%? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Un juego al 100%? Un juego al 100%. ¿Pues solamente Crash? ¡Ah, verga! ¡Ah, verga! Y ya lo que no lo has platinado. ¿Por qué no lo has platinado? Porque tengo un chingo de juegos pendientes. ¿Pero por qué te decidiste platinar mejor el de carreras que el de...? Que el que ya tiene más de un año que salió. Ajá. Porque no me lo compré cuando salió. ¿Cómo? Porque cuando salió... Ajá. ¿Ojo? Creo que todavía no tenía Play 4. ¿El Crash? El Crash. Sí. ¿Qué? Sí lo jugamos aquí y era nuevecito. ¿Sí? Sí. No tenía el Crash, creo. No manches, entonces esos de gameplay. Ajá, no, sí los jugamos. Pero es que ese Crash es de mi primo. O sea, yo no tengo el juego. ¿Tú no lo tienes todavía? No, ya lo tengo. Compré la edición especial de Crash con Spyro. De la edición en donde vienen los dos. Ajá. Pero creo que ya no tengo los pines. No, es donde viene Team Racing y... El Team Racing con el otro. No, yo tengo el que viene con el de Spyro. Tengo los dos. Entonces también tengo Spyro, pero no lo sé jugar.
Y algún entonces, día los piensas jugar. Sí, yo creo que eso los voy a patinar, pero primero tengo que acabar God of War. Ay, güey. Tengo que terminar Devil May Cry, tengo que acabar el Resident. Tengo que acabar este, ¿qué más? Me falta platinar todavía Mega Man 11. ¿Y Crash Team Racing cuánto te falta? ¿Cómo es que tres no lo has pistas, platinado? Tres pistas. ¿Y qué pasó, rey? O sea, tienes que hacer con un tiempo así súper cabrón. Sí, es lo que a mí me pasó con Sonic Transform. ¿Fue así? ¡Ah! ¡Ay, hijo de la verga! No. No puedes. No, ya valiste verga. Valiste verga, David, ¿por qué? Y no hay plumas rojas doradas ahí, ¿verdad? Yo no he visto. ¿Qué? En ese nivel no he visto. Acuérdense de esas notas, amigos. Me acuerdo de esas notas. Las voy a olvidar. Oye, pero nosotros ya vivimos un nivel de... Mira, ya están aquí marchitas. Regrese con ciencias notas. Por putas. Oh, ahora sí hay monstruos. Está Frosty. Hijo de su puta. ¿Ya viste Frozen 2? No. Ya. ¿Te gustó? Ya acá. ¿Quién no ha visto la 2? Visualmente es hermoso. La historia es una porquería, sí. La historia es una cosa que... ¿Tú ya la viste? ¿Qué dice? Yo obligué a Karen a verla. ¿Sí? Ella ni porque quería verla. De hecho, sí, Karen no quería verla. Porque yo libre que eres. Yo soy la que la quería ver. Yo soy la reina que quería ver. La dueña de mis quincenas que quería ver. Como yo voy a pagar, yo quiero verla ahí. Yo pago, yo la veo. Exacto. La no, no quiero, he visto. Y tampoco he visto muchas películas. Tampoco he visto Zombieland 2. ¿Tampoco has visto Zombieland 2? No he visto este. ¿Cómo se llama? No vi la de X-Men, la que salió. Que es caca, pero no la vi. Agarra la puta pluma dorada. ¿Ya? ¿Contento? No. Me masacré por tu ¿Qué culpa. Otra película no vi? Jumanji 2. Jumanji 2 no la he visto tampoco. Esa la quiero ver. Está buena. La 1 sí la vi. No, está buena. Yo no vi la 1. Está buena la 1, fíjate. Yo creí que iba a ser poco, pero no está tan mala. Ya casi eché, güey. Aparte sale la hermosa de Karen Gillan. ¿Karen Gillan? Gillan. Que es este. La de Avengers, ¿no? La de Ajá, es Guardian. Nebulosa. Pero sin tanto maquillaje. Nebulosa, pero no azul. Y no peló una arma. Ah, ¿ella es Nebula? Nebula, sí. Ah, no mames, sí, está chida. Está hermosa. Sí, no mames, ves sus fotos. Chido. Vino a México. Uf. A ver. Sí, con el desmadre ese. Y sale el culo de ella, ¿no? Porque Mario se acercó a tomarle foto a su culo. Vino a México y no mames, que le tomo la foto a su culo. ¿Y ya oyeron el águila? ¿Cuál águila? ¿Me está albureando? Sí. De las poderosísimas águilas de la América. Ah, ¿nuestro bebé ya creció? Ya. Ah. Testículo. ¿Dónde está? Qué bubí. Mira, aquí de plano ese cabrón ya se fue de vacaciones. ¿Ya vieron? Ya se fue de vacaciones el mundo. ¿Qué? Ay, no, eso, entonces no te transformé nada. Pues en primavera, ¿no? ¿Dije algo? Sí. Ah, bueno, censura B. Yo sé que la... Tú tranquilo, pero, hermano. ¿Sabes qué pedo? ¿Tú sabes qué pedo, Mario? Simio no mata a Simio, dice Mario. Y menos el del pasado. Exacto. ¿Qué otra película? Ah, Star Wars no la he visto tampoco. Qué guapa, mujer. Pero sí, no he visto ni la de Jumanji 1. Y dicen que es buena. Es buena. Pero no le di... Es que me gusta mucho la primerísima. No sé, es que es una clásica. Yo creo que tienes que pensar como que es otra franquicia. Sí. Y que pero no es... Yo creo que es lo que le está haciendo falta a la era actual, como identidad a nivel cine. Ajá. Porque no es como que digas, ah, recuerdo los 2010 y puta, esta película, esta serie, bla, bla, bla. ¿No? Siempre es como de, ah, pues estuvo el remake de no sé qué... La secuela de no sé qué. Terminator 6. Terminator, ¿Viste la última de Terminator? No, pero dicen que es caca pura. ¿Sabes por qué es caca pura? Porque dicen nada de lo de nunca pasó. Güey. Que creo matan a John Connor. Los primeros 5 minutos de la película. John Connor y su madre. John Connor, niño y su madre están disfrutando en una playa de México. Y llega Arnold Schwarzenegger y lo mata. ¿A John Connor? Ajá, y dices que... Y acaban de destruir la 3, la 4, la 5, la 6. ¿La 2, güey? Y la 2, todo el esfuerzo de la 2 valió verga en ese momento. ¿Y entonces? Pues ya, ahí se quedó. Y a John Connor niño, ¿no? Me imagino. A John Connor niño, ya, y hicieron lo mismo que...
en Star Wars que... No, puedes decir Star Wars. Que se parece a... No le he visto a Star Wars. No, o sea, lo mismo de que... De la de Rogue One y todo eso que les ponen a... ¿Sabes? Los hacen jóvenes, así. Ya. Y hacen que se parezca a un niño, a John Connor. Y lo matan. Y la actriz que hace de Sarah Connor, que es la misma de Terminator 2, dijo que ella odió esa escena. Que se sintió súper impotente en esa escena porque ella sabía que Sarah Connor jamás hubiera dejado que un Terminator matara a su hijo de esa manera. Y así dije, no mames, tienes razón. Tomándose ahí una dosarita. ¡Cañón, güey! Aparte, en toda la escena, la tipa no hace nada. Ajá. Sarah Connor solo se queda... No, así mames, como... Sarah Connor no hace eso. Exacto. Por eso es un personaje en Gears. Exacto. Y por eso la actriz fue de, no mames, güey, yo nunca hubiera dejado que eso pasara. Yo hubiera... pataleado el gobierno. Ah, eso dijo Sarah Connor de la vida real. Ajá, la actriz. Y dijo, güey, yo no era ella. Ajá. ¿Sabes por qué no, no era ella? Sí, no, pues eso. Era otra actriz con la jeta que le pusieron en 3D. Ah, sí. Sarah Connor joven. Y fue, no mames, yo nunca hubiera dejado, hubiera pataleado, me hubiera aventado al Terminator, me hubiera puesto enfrente. Se hubiera muerto primero ella, ¿no? Ajá, entonces, y de ahí ya se chingaron las, serio, con matar a John Connor a la pero pues ya tenía contrato y tenía que cumplir, ¿no? Ajá. Pero ve, no está tan mal, o sea, sí me gustó, tiene buenas escenas de acción, la Terminator que ayuda a... ¿Sara cuándo? A la niña latina, no, la niña latina es la salvadora del mundo. A la niña gelatina. Ah, que no es Terminator, la nueva, es muy mala, es raro. Y sale Arnold Schwarzenegger, que es el Terminator que mató a John Connor. Schwarzenegger. 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 No, no. Ah. Un puto. Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Un puto. Ay, no. Ay, no. A este cabrón. Me siento nervioso. Pues porque me reprimí. Se partió la madre. No, le partió la madre a Kazooie. Pero entonces todas las películas de Terminator ya valían verga. De Terminator. Pues de hecho tenían planeado todavía como hacer más. Como una saga, pero le fue como, mal. ¿No? Ajá, le fue muy mal. Y pues sí, matas a John Connor al inicio, destruyes lo que fue la. Un legado. Un legado que es la 2, que es de las mejores secuelas del mundo. Sí. Nah, pues sí, se chingó toda la franquicia. Sí, toda la gente que dice, ¿qué prefieres, Terminator 1 o Terminator 2? 2. La 2. O sea, que la 1 no es mala, pero la 2 es una obra maestra. Y se cayó. ¡Ay, joder! ¿Cómo? ¿Sí llegó? No, llegó. Mario, don't push me. ¿Has visto la 2? No. ¿Nunca has visto Terminator 2? No. Creo que solo vi la 1. Dos. Y todos se empiezan a asomar desde los departamentos. La loca del iPad. ¿Qué pedo? ¿Tienes que hacer eso? No sé. ¿Puedes subirte así con el pollo fuera? Con el pollo de fuera. Ajá. Dámelo. ¿No puedes subirte con el pollo de fuera? Voy a ver. Primero voy a... esto lo necesito. Ya no hay abejitas porque el invierno las mató. Exacto. También falta ver Terminator. Hay un montón de cosas que no he visto. Pero la 2, o sea, salpil. Sí, no veas la última, ve la 2. ¿La 2? O sea, veo la 1 y la 2. No, la 2. La 2 de 1900. Pues, pero veo la 1 y veo la 2. Como para tener más contexto, ajá. Pero con que veas la 2, no entiendes. Ajá, con que veas la 1. O sea, ¿qué no tenías Canal 5? No. ¿Qué? Es una clásica del Canal 5. Es una clásica, sí. Como Mi Pobre Angelito. O tal vez sí la vi, no me acuerdo. La escena del Terminator en la lava, en la. Ya regresaré, ¿sí? I'll be back. Sí, eso sí lo recuerdo. Pero no sé si lo he visto en memes, en otros videos o en la película. Bueno, sí, sí, este es un punto. Chale. Creo que aquí ya está cerrado, sí, a huevo. Ya se me olvidó la ardillita. Hay una. Déjala en paz, dice. Hay una línea. Déjala en paz, cerdo opresor. Hay una línea que dice policía. Clausurado. Clausurado. No mames. ¿Por qué tienes que volar más alto? Ya puedes volar. Sé que puedo volar. Ay, se murió. ¡No! ¡Y solo te queda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye, no te voy a preguntar tu hora! ¡No te voy a preguntar la hora! ¡Oye, Dios! ¿Estás bien, amigo oso?
¿qué pedo? Porque son muy violentos todos aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Ya te caíste. Probablemente ya no caí. No, sí voy a caer otra vez. Bueno, pues... bye. Y recuerden, niños, vean Terminator 2, no la 5, no la 6, no la 7, no la 8, no la 9. No la nueva saga, no la nueva saga que parece vieja. No la vieja de la saga. Vean hasta la 3. La 3 es buena. Bye. ¡Yofo! Te dijo Choto. No. Que te des Choto. Que des Choto. Choto. ¿Cuándo te rompiste y empezaste a cantar algo así? ¿Choto? No. Vamos a buscar ese video. Bye.